Regulación de la temperatura corporal, por Nicolás Arneda y Benjamín Miranda. Visión general. La termodinámica estudia la relación entre calor y energía. Y es por esto que se entiende que es aplicable a una gran gama de aplicaciones. Uno de estos procesos es el proceso en los seres humanos. Este video será enfocado desde los puntos de vista del proceso de regulación termodinámica en el cuerpo humano, enfocado desde la termodinámica biológica. Variación de la temperatura corporal. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En organismos vivientes, las reacciones más frecuentes son irreversibles y no son hechas en condiciones adiabáticas. Y es por esto que la aplicación de las leyes de la termodinámica se limita bastante. En sistemas biológicos, el proceso de clasificación de las propiedades del sistema es más complicado, pero en general podemos decir que los seres vivos no son sistemas en equilibrio. Estos organismos son organismos abiertos, que intercambian energía y materia con el entorno. Por lo tanto, podemos decir que el calor que producimos es igual al calor que perdemos. Introducción. Los animales de sangre caliente, mamíferos y pájaros, mantienen una temperatura corporal central relativamente constante a pesar de las fluctuaciones de la temperatura ambiental. El cuerpo humano puede ser considerado como un sistema termodinámico abierto, que debe mantener su temperatura constante de 35,8 a 37,2 grados Celsius. Por otra parte, el cuerpo humano está continuamente intercambiando materia y energía con sus alrededores, metabolismo, consumiendo energía para desarrollar los trabajos internos y externos, y para fabricar moléculas estables, llamado anabolismo, para lo cual necesita alimentarse, ingiriendo moléculas de gran energía libre, que a partir de determinadas reacciones de combustión dan lugar a producción de menor energía. El cuerpo humano tiene la peculiaridad de que su entropía es mínima, por eso es un sistema termodinámico inestable, lo que provoca su evolución permanente, o sea, la vida misma. Para que el organismo vivo pueda mantenerse en dicho estado, es necesario que elimine el exceso de entropía que se produce continuamente, inherente a los procesos vitales, circulación de la sangre, respiración, etc. Conceptos de temperatura: central, superficial y corporal. Temperatura central, TC, está constituido por los contenidos de la cabeza, cavidades torácicas y abdominales. La temperatura central permanece relativamente constante y es mantenida constante dentro de límites bastante estrechos. Temperatura superficial, TS, está constituida por la piel, el tejido subcutáneo y el grueso de la masa muscular. El promedio de la temperatura de la piel superficial aumenta con el incremento de la temperatura ambiental. Temperatura corporal, TSO, es una sumatoria de la temperatura superficial y central. En un medio ambiente considerado como temperatura neutral, 28 grados Celsius, la fórmula es TCO igual 0,65 TC más 0,35 TS. En caso de que fuera en un medio frío, los valores serían cambiados por 0,4 para TS y 0,6 para TC. Y en el caso del medio ambiente en calor, sería 0,2 y 0,8. Balance térmico y cambios en el contenido de calor del organismo. El hecho de que la temperatura corporal central se mantenga relativamente constante nos dice que existe un balance entre la ganancia y la pérdida de calor. El organismo produce una cantidad de calor determinada,
en el proceso catabólico de los procesos inmediatos y pierde igualmente una determinada cantidad de calor por los mecanismos de radiación, conexión y evaporación, mientras que los factores externos que determinan la pérdida de calor son la temperatura, la humedad del aire, la velocidad de las corrientes del aire y la temperatura de los objetos que están a su alrededor. Por lo tanto, si un individuo está en balance térmico, la ganancia es igual a la pérdida de calor. Pregunta. Para reforzar la materia, haremos una pregunta acerca de la materia. En un ambiente frío, se tiene que la temperatura corporal es de 37 grados Celsius y la temperatura superficial es de 28 grados Celsius. Calcule a partir de esto la temperatura central. La temperatura corporal, como dato, es 37 grados Celsius, mientras que la temperatura superficial, 28 grados Celsius. En este caso, no tenemos la temperatura central, por lo tanto, esta sería nuestra incógnita. A partir de esto, usamos la fórmula de ambiente frío, la cual es TCO igual 0,6TC más 0,4TS. Luego, despejamos, lo que nos da como resultado la fórmula que es TCO menos 0,4TS partido por 0,6 es igual a la incógnita, es decir, la temperatura central. Finalmente, reemplazamos y tenemos que 37 menos 0,4 por 28 partido por 0,6 es igual a la temperatura central, dando como resultado una temperatura central de 43 grados Celsius. Datos curiosos. El hipotálamo, el cual es una parte del tallo encefálico humano, actúa como termostato de la temperatura corporal. Cuando la temperatura se eleva por encima del límite superior, el hipotálamo acciona mecanismos para bajar la temperatura. De igual manera, acciona mecanismos para elevar la temperatura si ésta desciende demasiado. El cuerpo, como sistema termodinámico, aumenta su contenido de energía interna mediante la ingestión de alimentos de su entorno, metabolismo. Aproximadamente el 40% de la energía producida se utiliza para realizar trabajo en forma de contracciones musculares y de actividad celular nerviosa. La energía restante se libera como calor, parte del cual se utiliza para mantener la temperatura corporal. Cuando el cuerpo produce demasiado calor, en ocasiones sucede cuando se realiza un ejercicio físico intenso, este disipa el exceso al entorno en forma de radiación, convección y evaporación. All the other kids with the bomb that keeps his better on.